empezar nuevo día. Es más fácil si tenemos una buena comida en la casa de Jerónimo. Vamos a disfrutar. Dile adiós a los prejuicios, ponte tu delantal. Vamos a hacer ricos platillos, vamos a cocinar en la casa de Jerónimo. Aquí también es tu hogar. En la casa de Jerónimo, aquí nunca falta el ánimo. No solo habrá gastronomía, también mucha alegría. Te llevarás buenos consejos de vida, muchos tips con buena vibra y un corazón lleno de alegría. Familia, pues vamos a comenzar a hacer el guiso de los champiñones para que se vayan dorando los champiñones con la cebollita, el ajo, la mantequilla, que nos quede bien bueno, y ahorita le seguimos con la platicada. Jerónimo, ¿nunca te cansas de hablar? Pues sí, la verdad que ya los viernes la boca se me entume, pero ahorita ya se me desentumió porque el lunes... Oiga, familia, pues vamos, anoten los ingredientes porque créanme que esta receta le va a encantar. Adelante. Los ingredientes para preparar las quesadillas de picadillo de champiñones son 1 kilo de champiñones picados, 2 tazas de granos de elote, media barra de mantequilla, 3 cucharadas de aceite, media cebolla, 5 dientes de ajo rallados, 350 gramos de tomate, media cucharada de pimienta quebrada y para complementar y servir 12 tortillas de maíz, 400 gramos de queso Oaxaca, salsa roja y salsa verde al gusto. Familia, pues bien rico que vamos a comer con la gracia y la bendición de Dios. Y pues lógicamente nos vamos a nutrir, porque recuerde siempre en su mente, no vamos a comer para llenar el estómago, vamos a comer para nutrirnos. Bueno, familia, mi sartén ya está caliente. Voy a poner el tantito de aceite de oliva para que la mantequilla no se queme. Ahora vamos a poner tantita mantequilla e inmediatamente vamos a poner cebolla y ajo. Que como nos gusta poner cebollita y ajo, porque da un sabor espectacular y es un fondo riquísimo. Ya doró tantito y ahora... chequen, qué bonito, Sonia, picaste los champiñones. Se ve que los picaste con cariño, ¿verdad? Ahí está, cuando hacemos todo con cariño, todo nos queda bien bonito y bien precioso. Cuando lo hacemos enojados, todo nos queda chamuscado, pegado y amargo, ¿no es cierto? Bueno, pues hoy nosotros estamos cocinando con mucho amor para todos ustedes. Voy a poner la pimientita. Y ahora voy a seguir meneando porque vamos a ponerle tomatito. Mire, familia, mientras los champiñones van deshidratando, lo que vamos a hacer es partirlos. ¿Por qué chiquitos? Porque los voy a moler sin nada de caldo. O sea, la idea es poner puro puré de tomate, pero así solito. Déjeme limpiar de una vez aquí. Y vamos a molerlos para que... es lo que les digo, se chifla, así es, nomás batallamos tantitito y va a ver ahorita, ahí vamos apagando y prendiendo, con el mismo juguito se va a comenzar a moler, ahí molió ya, listo familia, ahora, mire, ya le pusimos la pimienta, vamos a vaciar el tomate, a que se siga cocinando el tomate. Se fijó, sin nada de agua, solito, todo va a soltar el juguito, lo líquido. Y ahora vamos a ponerle el toquecito de sal. Recuerda que el champiñón es un tanto desabrido. Y ahora vamos a, o sea, desabrido de sal, no desabrido de sabor. Vamos a poner... aquí va el elotito, a que se integre, que es elote congelado, todavía que hay uno congelado, congelado. Vamos. Mire el picadillo cómo va, muchachos, qué cosa tan buena. Ahí está. ¿Se fijan cómo está secando? Qué rico. Pues así lo seguimos meneando. Y vean este picadillo cómo nos quedó. Ya quedó listo, miren nomás, muchachos.
¡Qué bárbaro! Así es, sequito, rico, listo para las quesadillas, que nos va a quedar, pero que sí bien bueno. Ya llegó otra mosca porque dijeron, vamos, no es cierto, es la misma, nada más que parecen mil. Ahí está, familia, listo, lo vamos a tapar para que se repose el sabor. Bueno, pues ahora que ya está lista por ahí, le voy a poner de una buena vez para que quede la quesadilla lista. Tantito.